Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy muchas, muchas felicidades a todos nuestros jóvenes. Y hoy celebramos también la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Qué lindo, queridos hermanos, hoy entonces celebrar estas fiestas. Y por eso la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 4, del 1 al 7 y luego del 11 al 13. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, les exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente y paciencia, y sobre todo con amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a las que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Ape vocación recibida, ñande yaguerecoajina, es la de la vida cristiana, queridos hermanos. Y por ahí tengo, llevan de esta carta a los Efesios, cómo Pablo nos va describiendo y cómo nos dice que nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que ser. En primer lugar les exhorto a comportarse de una manera digna. Y de la vocación que ustedes recibieron, jamás vocación vengo la ya recibía. Con la vocación de la vida cristiana. Vida cristiana significa vivir como Cristo, ser alter Christi, otro Cristo en la vida de la sociedad. Somos nosotros entonces quienes tenemos que poner, ¿verdad?, a la sociedad aquí al frente al mismo Cristo. Opeala y llorea este día, hoy especialmente al rezar por nuestros jóvenes, hoy especialmente al pedir al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos fortalezca y sobre todo a nuestros jóvenes. Alter Christi, día de la juventud y sobre todo a ejemplo también de Mateo, que es capaz de dejar todo y seguir al Señor para tener una vida nueva. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y por intercesión de San Mateo, especialmente sobre todos nuestros jóvenes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.